Queridos amigos, en 1944 Franklin Delano Roosevelt reunió a los representantes de medio centenar de naciones en Bretton Woods y delineó cómo serían las finanzas mundiales tras el fin de la Segunda Guerra que estaba a la vuelta de la esquina. Estados Unidos dirigiría la economía planetaria y el dólar sería la gran divisa universal. En 1948, el presidente Harry Truman proclamó la doctrina que lleva su nombre. Estados Unidos se enfrentaría a la Unión Soviética y encabezaría la lucha por evitar que el comunismo se engullera al mundo. Para eso crearon la OTAN, el Plan Marshall, la CIA, la OEA, el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca y otros organismos parecidos. La lógica de Roosevelt y Truman era transparente. A Estados Unidos le convenía un mundo lleno de naciones democráticas, estables y prósperas para poder sobrevivir e incluso hacer negocios. Por haber olvidado estos principios tras la victoria aliada de 1918 contra la Alemania del Kaiser, fue posible que Hitler y el nazismo hubieran arrastrado al mundo a la Segunda Guerra Mundial 20 años más tarde fue lo que el filósofo alemán Kant planteó en su ensayo sobre la paz perpetua publicado en 1795. Un mundo dominado por naciones controladas por parlamentos estaría menos inclinado a hacerse la guerra. Todo esto viene a cuento de una noticia aparecida en el Washington Post que ha pasado casi inadvertida. Aparentemente, el Departamento de Estado dejó de incluir la promoción de la democracia en su descripción escrita de las prioridades de la política exterior del país. Eso sería como tirar por la borda los años de trabajo diplomático dedicados por el ex embajador de Estados Unidos ante la OEA, Roger Noriega, hasta conseguir la redacción y el consenso que se necesitó para que en el 2001 todos los países de la OEA suscribieran la Carta Democrática y se definiera cómo deben comportarse las repúblicas para formar parte de la institución. Sería también sacrificar la labor de todas las personas que consiguieron que el respeto a los derechos humanos fuera un eje central de la política norteamericana. En todo caso, si esto se lleva a cabo, lo que sería perfectamente congruente con el nacionalismo de Donald Trump y su aislacionismo económico, sería el fin del rol de Estados Unidos como cabeza del mundo libre y naturalmente como policía del planeta. De alguna forma, es lamentable que tal cosa sucediera, especialmente ahora que no existe una orientación visible para hacerle frente a la ofensiva antidemocrática de Maduro en Venezuela o de las FARC en Colombia. Como ha dicho el periodista Andrés Oppenheimer, si el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson hubiera estado en la última reunión de la OEA, tal vez hubiesen existido los tres votos de las islas del Caribe que faltaron para condenar a Venezuela y el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, habría podido concluir triunfalmente su faena. Ojalá el tiempo desmienta lo que cuenta la prensa norteamericana. No es la panacea que exista un gendarme en el mundo, pero peor es que esto no exista, que no haya ninguna fuente de orden y poder democráticos en el planeta. Ese espacio, lamentablemente, sería ocupado por Rusia y China en su momento. Les habló Carlos Alberto Montaner.